Can you feel the sunshine that's been brighter now?
Tú te dormirías en tu propia ejecución, Jack. Supuse que me despertaría. Solo queda una hora para el amanecer, Jack. Una hora para escapar del nudo de la horca. ¿Escapar? Mi palabra favorita de tres sílabas. ¿Tienes un plan? ¡Siempre! ¡Sígueme, vale! Oye, tú, ten cuidado. Guardias están por todas partes. Encadena tus ataques y podrás derrotarlos con facilidad. ¡Deprisa, detrás de ti! ¡Te han pillado! ¿Estás loco? ¿Crees que puedes luchar contra mí? Yo retorcer pescuezo como... Thank you.
tú, ten cuidado. Guardias están por todas partes. Encadena tus ataques y podrás derrotarlos con facilidad. ¡Deprisa, detrás de ti! ¿Estás loco? ¿Crees que puedes luchar contra mí? Aquí no. Tortura. Aquí mucho peor. Juego de pies, camarada. Ahí hay una cuerda por la que podrás trepar hasta la plataforma de arriba. Luego es fácil cruzar el precipicio. Muchas gracias. Algunos de estos estúpidos guardias se creen estupendos en los duelos. Recuerda, debes bloquear y esperar al momento adecuado para golpear. ¿Estás sobrio, camarada? Está bien para ti, amigo.
Alguien me dijo que el botín que los guardias nos han robado está en una cámara oculta encima de la armería. ¿No es una pena que esté allí bajo llave? Tú me entiendes. Siempre igual. Esta celda es horrible. ¡Sacadme de aquí! Thank you.
¡No! ¡Soltadme! ¡Andrés! ¿Nadie tiene una llave de sobra? Ni mi espada se ha oxidado. Pronto yo hacerte pedazos. Fuiste derrotado por el capitán Jack Sparrow.
Tú te dormirías en tu propia ejecución, Jack. Supuse que me despertaría. Solo queda una hora para el amanecer, Jack. Una hora para escapar del nudo de la horca. ¿Escapar? Mi palabra favorita de tres sílabas. ¿Tienes un plan? ¡Siempre! ¡Sígueme, vale! Dormirías en tu propia ejecución, Jack. Supuse que me despertaría. Solo queda una hora para el amanecer, Jack. Una hora para escapar del nudo de la horca. ¿Escapar? Mi palabra favorita de tres sílabas. ¿Tienes un plan? ¡Siempre! ¡Sígueme, vale! Oye, tú, ten cuidado. Guardias están por todas partes. Encadena tus ataques y podrás derrotarlos con facilidad. ¡Deprisa, detrás de ti! ¡Te han pillado! ¿Estás loco? ¿Crees que puedes luchar contra mí? Tú portar bien o yo hacerte daño. Eres una gran decepción. ¡Una gran decepción! Buen juego de pies, camarada. Ahí hay una cuerda por la que podrás trepar hasta la plataforma de arriba. Luego es fácil cruzar el precipicio. Mucha suerte. ¡Odio esto! ¡Soltadme! Algunos de estos estúpidos guardias se creen estupendos en los duelos. Recuerda, debes bloquear y esperar al momento adecuado para golpear. ¡Ríndete, majadero! Yo listo para tu suplicar clemencia. Oh!
me ha salido demasiado bien. Alguien me dijo que el botín que los guardias nos han robado está en una cámara oculta encima de la armería. ¿No es una pena que esté allí bajo llave? Tú me entiendes. Hayas disfrutado. Yo hacerte pedazos. Me gustan mucho.
La próxima. Piénsatelo antes de enfrentarte al Capitán Jack Sparrow. Thank you.
Por favor, que alguien me ayude. Ten cuidado, camarada. El alcaide tiene un montón de herramientas terribles por ahí. Adelante, pruébalas. Ah, sí, alguien me dijo que lleva encima la llave del cofre de Davy Jones, o algo así. ¿Atreves a pensar que puedes derrotarme? ¿Estás loco? ¿Crees que puedes luchar contra mí?
el día en que fuiste derrotado por el capitán Jack Sparrow. No te alejes, Jack. Eso es lo que tienes que hacer ahora, ¿sabes? Tienes que encontrar a la escurridiza tía Dalma. Está en Port Royal, en alguna parte. Puede ayudarte a reunir a los piratas, Jack. Y eso es lo único que podría salvar nuestros pellejos. Normalmente te complacería, pero lamentablemente no hay ningún barco en ese. De verte. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Vengo a buscarte. Y por lo que veo, a salvarte. ¿Has traído un balde de agua? Ah! No! Ah! Yeah!
alegra verte. Pero ahora debes salvar al resto de la tripulación. ¡Ando sicúlame! ¡Salvado! ¡Ahora rescata a los demás! Yeah!
Descansa un poco y quizá puedas intentarlo de nuevo. Te debo una por rescatarme. Muchas te deberemos si nos salvas de ser devorado. El sol. Justo cuando me había rendido, apareces. Pero debes salvar al resto de la tripulación. ¡Deprisa! ¡Ocúpate del resto! Si te entrenaras un poco, podrías ser un buen rival.
Deberías practicar más. Vaya, gracias por este oportuno rescate. Pero el tiempo se acaba. Encárgate del resto de la tripulación. Plegarias han sido atendidas, o mis locuras. En cualquier caso, ocúpate del resto de la tripulación. ¡Deprisa! Parece que vas a necesitar un poco de ayuda con esta. ¡Es una gran dama! Si consigues meterla en la cazuela con un olé, ¡le tiraré un coco! Que vas a necesitar un poco de ayuda con esta. ¡Es una gran dama! Si consigues meterla en la cazuela con un olé, ¡le tiraré un coco! ¡Ya!
¡Ya! ¡Ya! ¡Deprisa! ¡Por este puente! ¡Deprisa! ¡Por este puente! De verte. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Vengo a buscarte. Y por lo que veo, a salvarte. ¿Has traído un balde de agua?
¡Vaya vos al hace! Me alegra verte, pero ahora debes salvar al resto de la tripulación. ¡Ándose! ¿Sois todos tan incompetentes? ¡Salvado! ¡Ahora rescata a los demás! ¡Si palo no se hueve! ¡Y los mozos! ¡Ya! ¡Ya! No has tenido ni una ocasión de derrotarme.
más aquello. Justo cuando me había rendido, apareces. Pero debes salvar al resto de la tripulación. Enseguida, ¿no? Te debo una por rescatarme. Muchas te deberemos si nos salvas de ser devorado. El sol. No puedo creerlo. Estoy salvado. Deprisa, ocúpate del resto. Hoy es mi día de suerte. Ojalá lo sea también para los demás.
No esperarías derrotarme en serio, ¿verdad? Vaya, gracias por este oportuno rescate. Pero el tiempo se acaba. Encárgate del resto de la tripulación. Plegarias han sido atendidas. O mis locuras. En cualquier caso, ocúpate del resto de la tripulación. ¡Deprisa! Parece que vas a necesitar un poco de ayuda con esta. ¡Es una gran dama! Si consigues meterla en la cazuela con un olé, ¡le tiraré un coco! ¡Deprisa! ¡Por este puente!
de rapidez. El agua está totalmente helada. No hay problema. Me quedaré aquí atascado. Descansa un poco y quizá puedas intentarlo de nuevo. ¡Deprisa! ¡Otro invitado indeseado! No has tenido ni una ocasión de derrotarme. ¡Ya era hora de que se dieran un baño! Descansa un poco y quizás puedas intentarlo de nuevo. ¡Aquí viene otro! ¡Sois todos tan incompetentes! ¡Espero que aquí no haya pirañas! ¡Otro invitado indeseado! ¡Un poco de rapidez! ¡El agua está totalmente helada! Creo que he perdido una bota. No hay problema. Me quedaré aquí atascado. Ya era hora de que se dieran un baño. Si no estuviera bloqueado aquí, ya los habría matado. ¿Estás intentando defenderte o no? ¡Vamos, esfuérzate! ¡Esto es humillante! Creo que he perdido una bota. Me gustó más aquello. Aquí viene otro. Un poco de rapidez. Sí, el agua está totalmente helada. Si no estuviera bloqueado aquí, ya los habría matado. ¡No hay problema! ¡Me quedaré aquí
¡Atascado! ¡Vamos, esfuérzate! ¡Esto es humillante! ¡Sorpresa! ¡Otro invitado indeseado! ¡Tienes que cortar esas ramas, compañero! ¡Eso más! ¡Y podremos continuar! No esperaría matarme en serio, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Quizá liberarnos no ha sido muy buena idea! ¡Espero que aquí no haya pirañas! ¡Vapor Royal, a toda vela! Cuanto menos estemos en mar abierto, mejor, ¿no? ¡Claro, Jack! ¿Vapor Royal? Sí, güey. Tenemos que encontrar a tía Dalma, como sea. Y hay que reunir a los lores. Royal no es el lugar más seguro. Beckett ha puesto precio a nuestras cabezas. Los desesperados hacen cosas desesperadas. Yo busco desesperadamente a tía Dalma, la reina vudú. Bonito día para pasar el rato en la taberna, ¿eh?
una guerra. Los piratas contra la corona. ¡Eh! ¿No me reconoces? Me rescataste cuando no era más que un escorbútico en aquella horrible prisión fortaleza. Así que, toma esto por tus molestias, ¿vale? Muchas gracias de nuevo por tu ayuda tan a tiempo. ¿Has estado en Tortuga? Está lleno de piratas. Pensaré si consigue que vuelva conmigo. Entonces, queda cerrado el trato. Tú lo mantienes ocupado y nosotros nos encargamos. Vale, eso. Iré a por el caballero y lo encandilaré con mi conversación, ¿sabes? Y cuando tengamos todo el ron, Jack, nos reuniremos en Tortuga para repartirlo, ¿eh? Todos los despreciables tiranos.
usando mi ira, perro. Y eso siempre da... Causarte dolor, mi despreciable amigo, será una obra de caridad. Próxima, piénsatelo antes de enfrentarte al Capitán Jack Sparrow. ¡Los mataré a todos! Oye, yo te conozco. Thank you.
haré encontrar al culpable de lanzarme una cosa tan asquerosa y cortarle las orejas. Es una pena que nos hayan pillado. Intentémoslo de nuevo, pero con un poco más de sigilo, ¿eh? Eso suena a plan, chico. ¿Y cuál era mi papel? Tú lo mantienes ocupado y nosotros nos encargamos. Vale. Yo voy a por el buen hombre y tengo con él una charla para distraerlo. Ya es la hora de las ejecuciones. Gracias por encontrar a mi marido. Aquí tiene su recompensa. Thank you.
demasiados impuestos y Jack Sparrow. Ya era hora. Los lores piratas deben ser localizados. Hay que celebrar un cónclave en Ciudad Naufragio, o la piratería desaparecerá de los mares para siempre. Hay una llave que abre un cofre. Y hay un cofre que dentro contiene el corazón de Davy Jones. Y el poseedor del corazón. Controla a Davy Jones. Tendré eso en mente mientras reúno a los lores piratas. Pero atiende, Jack. Uno de los lores, que se hace llamar Capitán Cheval, está aquí, en Port Royal. Pues entonces, perfecto. Y va a ser ahorcado. ¿Por qué no pueden esos piratas aprender a comportarse? Libera a los prisioneros de sus celdas. Eso es algo que a ti te gusta. Coloca algo de pólvora en el patio para cubrir tu huida. Bloquea las entradas al patio para detener a los refuerzos. Y debilita los soportes de la plataforma de suministros. Si haces todo esto, entonces liberar al Lord Pirata será fácil. Entendido. Excepto... un momento. ¿Puedes repetirme lo primero? Hay más lores por reunir. Encontrarás a algunos en Tortuga, pero por ahora, date prisa, ingenioso Jack. El nudo de la horca aprieta. Tan desacatable y qué buena puntería. Estás a punto de sentir la bota de la corona en tu cuello. Sí que hace mal tiempo aquí. Este asunto no pinta bien para ti, amigo. Exacto dolor, mi despreciable amigo. Será una obra de caridad. Mi atuendo está necesitando una limpieza y ya. Vamos a dar una buena bienvenida por Royal. Asqueroso pirata ladrón. La gente que no gustan los piratas por aquí.
Yak, 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 siempre en el último momento. Te agradezco mucho el rescate. Permíteme ofrecerte un modo de expresar tu gratitud. Participa en el cónclave. Ahora debo volver a mi barco. De acuerdo, te veré en el cónclave, Jack Sparrow. Despreciable amigo, será una obra de caridad. No puede ser robado. Has cometido un error al enfrentarte a mí. ¿No sabes hacerlo mejor? Has cometido un error al enfrentarte a mí. Ya veo que ni mi habilidad ni mi espada se han oxidado. Demasiado bien. Jack Sparrow. Tengo un poco de prisa, gobernador. No, espera. Es Elizabeth. Lord Beckett la ha declarado pirata por ayudarte. Ha huido a Tortuga en busca de Will Turner. Y seguro que Will Turner desearía ser encontrado. Prometo buscarlos a ambos. A los muchachos les lleva su tiempo prepararse para la batalla. Conoces el doloroso acero del que está hecho un soldado británico. Das miedo. Pero por la pinta que llevas. Enemigos como tú me lo ponen todo. ¡Ah!
madre ciega se enamoraría de ti. Jack Sparrow. Tengo un poco de prisa, gobernador. No, espera. Es Elizabeth. Lord Beckett la ha declarado pirata por ayudarte. Ha huido a Tortuga en busca de Will Turner. Y seguro que Will Turner desearía ser encontrado. Prometo buscarlos a ambos. A los muchachos les lleva su tiempo prepararse para matar. Haré que antes que tu penosa madre te diera. Jack Sparrow. Tengo un poco de prisa, gobernador. No, espera. Es Elizabeth. Lord Beckett la ha declarado pirata por ayudarte. Ha huido a Tortuga en busca de Will Turner. Y seguro que Will Turner desearía ser encontrado. Prometo buscarlos a ambos. A los muchachos les lleva su tiempo prepararse para matar. Lo que da la pena. Hasta tu madre se avergonzaría de tus torpes movimientos. Ah!
Jack Sparrow. Tengo un poco de prisa, gobernador. No, espera. Es Elizabeth. Lord Beckett la ha declarado pirata por ayudarte. Ha huido a Tortuga en busca de Will Turner. Y seguro que Will Turner desearía ser encontrado. Prometo buscarlos a ambos. A los muchachos les lleva su tiempo prepararse para la... Mi deber para con la corona es causarte mucho dolor. Soy yo, ¿me ves? Estoy aquí. ¿Es tu primera pelea? Pues lo siento. Cualquier madre ciega se enamoraría de mí. ¡Vemos! ¡Levad el ancla! ¡Arriad el foque! ¡Ah! La rutina de siempre. ¿Y hacia dónde, Jack? Dicen que Tortuga es muy agradable en esta época. Jack, ¿no es ese el barco de Davy Jones? ¿Esa cosa? Lo dudo. Puede que Davy esté pasando una mala racha, pero nunca acabaría en un banco de arena. Demasiado pequeño. El auténtico holandés es mucho más grande, monstruoso, amenazador, cubierto de limo. Es el holandés errante. Davy Jones tiene la llave de un cofre que contiene su corazón. Captúralo y controlarás a Jones. ¿Pero cómo los detendrás? ¡Sparrow! Esa es la respuesta. Vendrán a por ti. Tú aborda el holandés. Consígueme esa llave.